La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual expresa que el derecho de autor protege todas las creaciones intelectuales, originales, expresadas en una forma reproducible. El Parlamento Andino, por su parte, en su decisión 351 de 1993, expresa que las obras son todas las creaciones intelectuales originarias de naturaleza artística, científica o literaria, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma. Tenemos entonces que para que exista una obra que sea protegida por el derecho de autor, es necesario que sucedan cuatro cosas. Que sea una creación intelectual, es decir, que nazca de la creatividad de un ser humano. Que sea original, es decir, que sea nueva. Que sea de carácter literario o artístico, es decir, canciones, libros, poemas, pinturas, guiones, entre otros. Que se pueda reproducir. Este es un elemento de suma importancia y que genera algo de confusión entre artistas y creadores. Imaginémonos que a un músico se le ocurre una melodía y la canta o la tararea. Una vez termina de cantarla, pues la obra deja de existir. Lo mismo podríamos decir de un libro. Si un escritor imagina su novela en su cabeza, pero no la escribe, simplemente la obra no existe. Para el caso de las obras musicales, esa reproducción se puede dar a través de un papel o una partitura, pero también se puede hacer con una grabación, un archivo de audio, un video o cualquier otro medio. Ten en cuenta que aquí no estamos hablando de un video o un audio con una producción compleja. De eso hablaremos más adelante cuando entremos a los temas de obras derivadas. Aquí nos referimos simplemente a escribir una melodía y una letra en un papel, a grabar una canción o un video con tu celular o cualquier otro medio que tengas a la mano. Una de las grandes prerrogativas que le da la ley a los autores de las obras es la de decidir cómo se utilizan. Es decir, los autores pueden poner límites. De esa forma, un compositor puede decidir si su obra se graba o no se graba, quién la graba, si se toca en público o no, si se le hace un arreglo o se inserta en un disco, entre muchas otras cosas. Pero, ¿para qué sirven estas prerrogativas que da la ley? La respuesta es muy sencilla, y es que las leyes sobre derechos de autor buscan fomentar la creación de obras literarias y artísticas. Con ellas, los autores pueden explotar económicamente sus obras. Existen entonces dos formas de explotar los derechos de autor: las cesiones y las licencias. Veamos primero en qué consisten las cesiones de derechos. Son una especie de compraventa, es decir, la persona que escribió la obra se desprende de los derechos patrimoniales. Las cesiones son contratos solemnes, es decir, que se deben autenticar en una notaría. Del mismo modo, se deben inscribir en el Registro Nacional de Derecho de Autor. Finalmente, es importante mencionar que los contratos de cesión pueden ser totales o parciales. Esto quiere decir que el autor puede ceder un porcentaje de sus derechos. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Bueno, que las personas que ceden los derechos le entregan la facultad de generar los ingresos a otra. Digamos que Pablo escribe una canción y firma un contrato de cesión con Pedro, a cambio de un pago único de 5 millones de pesos. Pedro puede después utilizar esa canción para ponerla en una película, una propaganda, darle un permiso a un cantante para que la utilice o la grabe, y los dineros que se generen por esos usos irán a Pedro. Supongamos ahora que la cesión es parcial y Pablo solo cedió los derechos del 50% de su obra. Los dineros que se generen serán entonces divididos entre los dos. Veamos ahora en qué consisten las licencias. En este caso, el autor le otorga un permiso específico a otra persona para que utilice la obra. Es decir, le permite a un artista que toque su canción en un concierto,
o permite que su composición se ponga en una película o en una propaganda, o da permiso para que un artista la grabe y la publique. Las licencias de uso deben ser muy claras y contemplar todo lo que se pacta, es decir, condiciones de tiempo de uso, el territorio en donde se puede utilizar la obra, el medio de difusión, etc. Finalmente, la licencia en ningún caso constituye una transmisión de la titularidad, es decir, el autor original sigue teniendo el derecho sobre la obra. Supongamos que Carlos Vives graba un arreglo de la canción La Casa en el Aire, del maestro Rafael Escalona. El dueño de esa canción sigue siendo el maestro Escalona, o en este caso, sus herederos. Y Carlos Vives debe pagar al dueño de la obra los derechos por el uso de la canción en esa grabación. Ahora que ya entendemos la diferencia entre la licencia y la cesión, podemos hablar de titularidad. En el derecho de autor existen dos tipos de titulares: los originarios y los derivados. Los titulares originarios son aquellos que escriben una obra y los derivados son los que en algún momento la adquieren. Los titulares originarios son siempre personas naturales, es decir, seres humanos. ¿Recuerdan aquello de la creatividad? Los titulares derivados pueden ser personas naturales o personas jurídicas, es decir, empresas. Con esto hemos llegado al final de este episodio. En el próximo video hablaremos sobre el concepto de obra por encargo.